Buenos días. Voy a proseguir con la segunda parte de la exposición sobre juegos y maniobras del periodismo. Y tengo que hacer una aclaración, y es que en el transcurso de esta exposición seguramente oirán ustedes algunas explosiones o ruido de ambulancias, etcétera. No es que se haya producido un grave accidente, sino que hay una manifestación de mineros en el exterior de este edificio, nada más. Bueno, pues siguiendo con la exposición, voy a centrarme en el juego Indigencia. Y Eric Berne encontró la mejor formulación de este juego en El Colosse de Marusi, de Henry Miller. Ya saben que Henry Miller es un escritor que ha pasado a la historia, un escritor norteamericano que ha pasado a la historia, por sus célebres libros Trópico de Cáncer y Trópico de Capricornio. Pero también escribió otros libros, entre ellos El Colosse de Marusi. Y ahí dice él, el suceso debe haber tenido lugar el año en que yo estaba buscando un empleo, sin la menor intención de aceptar ninguno. Esto me recordó que, desesperado como estaba, ni siquiera me había molestado en mirar las columnas de los ofrecimientos de empleo en los periódicos. Es decir, el mecanismo de este juego consiste en mantener una dependencia pasiva, en no desarrollar todos los esfuerzos para encontrar trabajo o en vivir del esfuerzo ajeno, mientras trabaja privadamente incluso en otra actividad. Esto es el juego indigencia, ¿no? Que muchas veces es una maniobra y que en el que todo, del que, de la que todo el mundo es consciente, ¿no? Indigencia, este juego, es un asunto espinoso porque está rodeado de unas consideraciones políticas y de acusaciones que pueden recibir quien revela sus entresijos, ¿no? Puede aparecer como un despiadado o también como una persona valiente, el periodista que dice que a lo mejor hay sectores de la política interesados en comprar los votos a cambio de dinero, ¿no? Y a cambio de obras falsas. De todas formas, la verdad acaba por abrirse paso, ¿no? Sobre todo en época de crisis. Y los periodistas han investigado, descubierto y publicado los mecanismos de fraude en el seguro de paro, en las subvenciones, en los ERES, etcétera. Es decir, que lo que en determinados momentos puede parecer como auténtica compasión hacia los desheredados, hacia los que no tienen trabajo, en otros se ve que es un auténtico abuso el que algunas personas han podido tener en el caso de las prejubilaciones, etcétera, ¿no? Un profesional de la información puede ser manipulado en este juego por quienes, como parados o como gestores de instituciones, están interesados en hacer progresos y no en que la situación se solucione. Es decir, por quienes participan en los juegos, no es horrible. ¿Por qué tenía que sucederme esto a mí? Y Pata de Palo, el cual ya explicaré. Indigencia como juego es una muestra más de la invalidez psicológica. Entonces, el periodista que no quiere participar en este juego hiere con toda seguridad intereses creados y choca con un ambiente que puede favorecer la pasividad. Y hay profesionales que están convencidos de que si se acaba un problema, se acaba el puesto de trabajo de esa persona. Es decir, les interesa continuamente que siga habiendo problemas, porque si se acaban los problemas, se acaba, diríamos, la seguridad de esa persona, ¿no? Es decir, llega un momento que ser eficiente es un pecado y, por tanto, necesita de casos y más casos de gente dependiente que justifiquen la asignación de presupuestos. Mientras que, por otra parte, hay personas jóvenes que tienen muchas ideas en la cabeza y que resulta que no tienen crédito para fundar sus propias empresas porque no se lo facilitan y, sin embargo, tienen mucho más futuro que otras personas que es que parece que les cae el dinero del cielo, ¿no? Ahora bien, si el periodista logra atravesar estas resistencias, puede estar seguro de activar energías desaprovechadas y de ayudar a experiencias nuevas e independientes en su audiencia. ¿Por qué? Pues porque sencillamente lo que ha movido la historia a través del tiempo muchas veces es el impulso de la dificultad. Y muchas veces, decía Ortega, que las verdaderas ideas son las de los náufragos. Es decir, cuando una persona está en una situación muy comprometida, o poniendo un ejemplo de ciudad, cuando se encuentra entre el suelo y el estribo, es cuando empieza a tener muchas veces unas ideas muy grandes y muy creativas, ¿no? Y de hecho los límites es lo que pone en marcha
en muchas ocasiones las energías del individuo. Solo hay que recordar cuándo estudiamos y cuándo nos ponemos diríamos verdaderamente a trabajar, cuando sabemos la fecha fija de los exámenes. Entonces es cuando esos límites que te ponen la realidad, eso es lo que activa muchas energías. El siguiente caso sería pata de palo. Y está muy unido al el siguiente juego, está muy unido al juego anterior, pero su radio es mayor. Su radio es mayor. Entonces, quienes participan en este juego acuden al periodista para presentar sus alegatos, dirigidos a evitar la responsabilidad. Este es un juego impresionante. Y si quieren ustedes comprobarlo, solo tienen que acudir a una audiencia y ver juicios y a ver cuál es la función del abogado, defensor. A ver cuál es la función. Pues muchas veces la función de un abogado es ¿qué se espera de alguien con una pata de palo? Es decir, alegan desequilibrio mental. ¿Qué esperas de alguien tan perturbado como yo? ¿Qué podemos esperar de una persona tan perturbada como mi defendido? Y entonces, esto lo vemos claramente en los libros de Carlos Verbel que les he dicho anteriormente, en CSI, en Los Nuevos Investigadores. Y ahí se nota claramente cómo algunos de los asesinos siempre están invocando precisamente la situación tan de desventaja que tienen dentro de la sociedad, ¿no? Su adicción a las drogas, cómo no la han superado. Caramba, no la han podido superar. Bueno, pero entonces cada uno puede llegar un momento que se haga responsable de sus propios actos, ¿no? Y el juego es muy antiguo. Es decir, el juego es tan antiguo que nada menos que Hamlet estaba abonado a este juego. Les voy a citar un fragmento de Hamlet. Le dice a Laertes: concededme, señor, vuestro perdón. Os he agraviado, mas perdonadme como caballero que sois. Bien saben los aquí presentes, y vos mismo lo habéis oído, lo afligido que me hallo por una cruel demencia. Y sigue Hamlet: todo cuanto hice pudiera lastimar vuestro temperamento. Todo cuanto hice que rudamente pudiera lastimar vuestro temperamento, vuestra conciencia y vuestro pundonor, aquí mismo declaro que fue un acto de locura. ¿Fue Hamlet quien ultrajó a Laertes? No, Hamlet jamás. Pues si Hamlet está fuera de sí y no siendo él mismo ofende a Laertes, no es Hamlet quien tal hace. Hamlet lo reprueba. Bueno, esto me recuerda como una persona que acaba de pegar 5 tiros. Y dice, no, si yo solo quería dar uno, pero es que tengo aquí este dedo, que lo tengo mal acostumbrado y es de un gatillo fácil. No, hazte responsable del acto que acabas de cometer, ¿no? O del asesinato que has cometido. Bueno, pues Hamlet, que es un personaje literario de primera magnitud en cuanto a la fama, pero fíjense cómo era. Es decir, estaba abonado también al pata de palo, ¿no? Y dice él: ¿quién lo hace, pues, su demencia? Y si ello es así, Hamlet pertenece a la parte ofendida, siendo su locura el enemigo del pobre Hamlet. Pues bien, es que esta división de la personalidad, qué cómoda le resultaba a Hamlet, ¿no? Entonces, con decir nosotros, no, es que esto no lo he hecho yo, sino una parte de mí que no lo quería hacer, pero en fin, es tremendo, ¿no? Bueno, pues no, llega un momento que cada uno tiene que hacerse responsable de sus actos. Y ahí es donde enlazamos con miles y miles de juicios en los tribunales de todo el mundo. Porque los abogados, por lo que cobran, los defensores, fundamentalmente es por representar esta escena. Esta escena de quitar importancia a la responsabilidad. Por quitar la responsabilidad también a la persona. Y entonces pueden buscar al periodista para que alegue, para que airee un alegato ideológico. ¿Qué esperas de alguien que pertenece a una sociedad como la nuestra, que está hecho un asco? Entonces, claro, al final llega un momento que nadie es responsable de nadie, ¿no? Y esto me recuerda que un novelista al que yo admiro mucho, que se llama Truman Capote, que es de las personalidades más interesantes que ha dado todo el siglo XX, porque creó lo que se llama la novela de no ficción con la sangre fría, que renovó la forma de entrevistar en profundidad en las revistas, que logró, por otra parte, hacer que, sobre todo al final de su vida, ¿no?, en ataúdes tallados a mano, cómo poner todos los procedimientos de saber escribir, lo puso en una novela corta y, desde luego, renovó. Renovó el panorama literario en Estados Unidos hasta, diríamos, hasta el presente.
porque posiblemente A Sangre Fría sea uno de los libros más leídos por todos los universitarios del mundo en general, y sobre todo por quienes quieren llegar a ser escritores. Pues a sus 36 años, él publicó este libro, que le llevó, por otra parte, desde el año 59, unos 7 años, ¿no? Y era de tal honradez intelectual que él podía haber tenido éxito sin esperar a que condenasen a los criminales, ¿no? Pues él esperó hasta que ya les ahorcaron. Y además tenía, diríamos, les visitaba con relativa frecuencia, ¿no? Y por lo que él no ha, bueno, voy a contar otra cosa más. Por ejemplo, en el movimiento de los homosexuales, una de las, a mi entender, la persona más influyente en todo el siglo XX fue Truman Capote. De manera que si Oscar Wilde hubiera hecho lo mismo que Truman Capote hizo, en su tiempo el movimiento de los homosexuales hubiera avanzado muchísimo más, porque recordemos lo que le ocurrió a Oscar Wilde, a finales del siglo XIX, y luego ya, pues que sencillamente no reconoció abiertamente su homosexualidad, planteó un juicio, lo perdió, en fin, aquello fue de pena. Mientras que Truman Capote lo dijo clarísimamente: yo soy alcohólico, yo soy drogadicto, yo soy un escritor, yo soy homosexual y soy un genio. Bueno, y eso lo dijo abiertamente, y claro, eso dio muchísima valentía a muchas personas, ¿no? Bueno, pues él, lo mismo le ocurría con los dos asesinos. Los dos asesinos, lo que hacían, el alegato continuamente es que hay que ver las familias tan desgraciadas en las que había, se habían criado, hay que ver crecido, hay que ver la sociedad, las pocas oportunidades que les había dado. Y él se enfadaba muchísimo, nunca aceptó seguirles el juego, y se ponía a sí mismo como ejemplo de niñez muy desgraciada y que a pesar de todo había conseguido sobrevivir con dignidad. Y esto no admitía él, es decir, era en este sentido de una honradez muy grande. Luego tenía defectos muy importantes, ¿no? Pero sin embargo, en las cuestiones, por ejemplo, artísticas, era excepcional, ¿no? Y el periodista puede crear también situaciones interesantes cuando mira al trasluz muchos alegatos psicosomáticos y comprende que se componen de evasiones de responsabilidad, es decir, las personas pueden decir que han tenido determinadas enfermedades o que han somatizado esas enfermedades, pero él se da cuenta de que esto puede ser porque no han desarrollado su responsabilidad, porque no han querido desarrollarse y no han querido hacer frente a sus obligaciones, ¿no? Y el seguir algunos juicios, esto puede dar al periodista una idea muy clara de en qué consiste ese juego, porque él desarrolla, observando los movimientos de un determinado juicio, él observa todos los movimientos y cómo hay unas manipulaciones, cómo hay unos pagos que al final llegan en el juicio y que realmente eso no va a ninguna parte, ¿no? El siguiente juego que voy a explicar es el ¿por qué no hacemos esto? Sí, pero, así es, ¿por qué no hacemos esto? Sí, pero, bueno, está muy unido a lo que hemos dicho anteriormente, y es que hay personas que tienen la siguiente tesis: a ver si puedes dar una solución que yo encuentre intachable. Y mientras va dando la otra persona la solución, se las va cargando. Se las va cargando hasta que la otra persona se desespera. El resultado con el que más goza el perseguidor es observar cómo sus interlocutores abandonan los esfuerzos por convencerles. Es decir, ya no se esfuerzan más, sino que se callan. Y hay personas especializadas en pinchar las ruedas, diríamos, en quitar las energías, en no reconocer los esfuerzos de los demás. Y claro, esto puede llegar un momento en que sea enormemente perjudicial para la creatividad de las personas, ¿no? De manera que yo les recomiendo que si tienen ideas creativas, solo las digan a las personas de entera confianza. Primero, porque se las pueden robar en ocasiones, y segundo, porque quienes participen de este juego les van a quitar todas las ilusiones, ¿no? Empezando por su propia familia. Empezando por su propia familia en ocasiones, que están acostumbradas algunos padres y algunas madres a tú das una idea y entonces se la cargan, y se la cargan, y se la cargan. Y esto incluso ha llegado un momento en que durante años y años, y casi yo diría siglos, resulta que a lo mejor una chica era hermosa
Y sus padres nunca le decían que era hermosa, ni le hacían sentirse guapa, porque decían que las alabanzas tenían que venir de fuera. Caramba, pues eso sí que es tremendo, ¿no? Mientras que hay otras personas que ya han adquirido las caricias sociales ya en su propia casa, ya son como estos submarinos nucleares que tienen uranio enriquecido, ya atraviesan toda la vida con una automotivación tremenda, ¿no? Y hay otras personas que salen derrotadas enteramente de su casa y se dedican toda su vida a lograr, a conseguir las caricias que no han obtenido en su propio hogar, ¿no? Y el meollo de este juego no consiste en recibir sugerencias, sino en rechazarlas. No en resolver problemas, sino en tranquilizarse y comprobar que todas las soluciones tienen abolladuras. Y esto, además, si tenemos y desarrollamos, y piensen ustedes en algunos casos de esto, si desarrollamos esta agudeza, verán que les ocurre a bastantes personas, ¿eh? Y claro, si te das cuenta, entonces les vas a dar la antítesis. Antes lo he explicado, que una persona que, por ejemplo, no tiene unas ideas políticas propias, ni tiene unas ideas creativas, sino que se dedica a atacar las de los demás, esa es una persona reactiva o reaccionaria. Y entonces, el periodista, que es verdaderamente sagaz, se da cuenta o diferencia entre una persona que ha desarrollado mucho y ha pensado mucho en las ideas para solucionar un asunto y cómo hay otra persona que realmente emplea todas las ideas en cargárselas de los demás, ¿no? Y aunque es esencial que haya un abogado del diablo que vea los fallos, ¿eh? Pero sin embargo, es decir, que haya disentimientos, como diría Neil Rackham, el del Hathaway Research Group, sin embargo hay otras personas que están especializadas precisamente en poner todas las pegas posibles y en desanimar a la gente, ¿no? Y entonces, ¿cómo solucionar este juego? Pues dando la antítesis, que sería producir desconcierto en el jugador preguntándole qué piensa hacer para cambiar las cosas o guardando un silencio que obliga al jugador a construir otra solución. Pero de una forma muy clara, ¿no? Luego hay otro juego que se titula Si no fuera por ti, es decir, si no fuera por los periodistas. Hay personas que dicen, bueno, si no fuera por ti, con el que estoy conviviendo, con la que estoy conviviendo, si no fuera por ti, que eres mi hijo, qué feliz sería yo. Si no fuera por ti, que me creas todos los problemas de esta vida, que mi vida sería enteramente distinta. Siempre, bueno, consiste en quejarse de la restricción que supone los periodistas para la intimidad del individuo o para los tratos secretos entre diferentes fuerzas políticas o económicas. Y entonces el resultado está en dejar las cosas como están, porque pocos juegos como este buscan justificar acciones sencillamente o más bien racionalizar. Y hay que reconocer que los periodistas pueden llegar a ser muy molestos para la vida política. ¿Por qué? Sobre todo para las negociaciones que han de llevarse en secreto. ¿Por qué? Porque a los periodistas les gusta publicar resultados cuanto antes. Pero, sin embargo, el hecho de que los periodistas puedan ser impacientes o estén hambrientos de exclusivas no justifica que los periodistas, por así decirlo, sean totalmente innecesarios para la vida social. Y una de las modalidades de este juego está dirigida a demostrar que los, o a querer demostrar que los periodistas son unos indeseables, ¿eh? Y ellos piensan que, como políticos, por ejemplo, esto está muy, muy metido en muchos políticos, ellos piensan que se tienen que presentar cada X años a las elecciones, mientras que los periodistas no se tienen que presentar a las elecciones. Y entonces, ¿hasta dónde vamos a parar? Es lo mismo que le sucede a los jueces. A los jueces, al Poder Judicial, resulta que dice los del Ejecutivo y los del Legislativo, nosotros nos tenemos que presentar cada 4 años o cada menos. ¿Y los jueces qué pasa? Y luego, ¿cómo es que quieren mandar en todos nosotros? O sea, ¿a qué elecciones se han presentado ellos? Por lo menos en otros países se tienen que presentar otras elecciones, los jueces, pero aquí no. Entonces, digamos que no solamente hay descalificación hacia los periodistas, sino también hacia los jueces, y valiéndose, diríamos, de estos argumentos de tipo político, ¿no? Y luego, la más benigna sería en despersonalizar a los periodistas y a limitar la información a algo mostrenco, algo como si no tuviera dueño, como si no estuviese preparado por nadie, ¿no? Y, por ejemplo, lo que hacen es, la información que dan los periodistas lo consideran siempre desfigurado, ¿eh? Por una desafortunada interpretación, por una maliciosa intoxicación de las ponderadas palabras de un prudente emisor, ¿no?
Y es muy corriente culpar continuamente a los periodistas de eso que se llama matar al mensajero, de las interpretaciones. Dice, no, no, es que no se interpretaron bien mis palabras. ¿Cómo no se interpretaron? Pongamos otra vez las palabras. Pues claro que usted dijo eso. No, es que claro, soy una persona a la que interpretan siempre mal. No, no, es usted el que no se interpreta bien a sí mismo, ¿no? Pero también ocurre lo mismo con los periodistas, que dice, si no fuera por, y se meten con determinada parte de la profesión, ¿eh? Por ejemplo, se pueden llegar a meter con los jueces, se pueden meter con los políticos y tal, qué buena sería la vida de esta sociedad si no hubiera estos individuos que tenemos aquí. Empiezan a enumerar toda una serie de personas que, claro, da para justificar toda una vida, ¿no? La sorpresa está en que cuando cambian esas personas que los periodistas detestan, o cuando cambian esos periodistas a los que las personas detestan, resulta que las cosas siguen igual. Luego, la culpa no era exactamente de los periodistas, sino que dependía de otros factores que son los que hay que corregir. Y entonces, la antítesis de este juego consiste en dar a conocer que si no fuera por los periodistas, los excesos que cometen las personas que abusan de su poder serían, diríamos, innumerables, ¿no? Y entonces sería un país enteramente ingobernable, como hay muchos en este mundo, ¿no? Y algunos ya empiezan a decir, no, es que esto se está pareciendo cada vez más a Colombia, no, es que esto se está pareciendo cada vez más a... Y te citan un determinado país. Lo que están diciendo es que gracias a los periodistas, aunque no lo quieran decir, todos estos abusos pueden llegar a salir a la luz, ¿no? Finalmente, me voy a ocupar del tercer conjunto de juegos, que son juegos de poder en que los periodistas o sus interlocutores buscan satisfacer sus necesidades de reconocimiento y estructura. En primer lugar está acorralar. Entonces, a una fuente que se niega a dar una información, el periodista puede ser tan hábil que mediante preguntas de confrontación logra esa información que tan necesaria le resulta para hacer un reportaje, ¿no? Si esto lo hace sin trampa, sino de una forma profesional, no es un juego, sino que es una actividad. Entonces, ¿cuándo se convierte acorralar en un juego? Pues cuando el periodista, en lugar de ir buscando la información útil, lo que quiere es quedar por encima del entrevistado y además desprestigiarle. Y por eso juega a además. ¿Y cómo diferenciar cuando se trata de una actividad, diríamos, verdaderamente profesional y cuando de un juego? Pues si se trata de un juego, es que el periodista ha puesto a su interlocutor en una situación en que escoja lo que escoja de la respuesta que dé, queda en mal lugar y resulta perjudicial. Esto es lo que se llama una situación de doble vínculo, que decía Gregory Bateson. Es decir, digas lo que digas, vas a quedar mal. Y hay personas que son suficientemente torpes como para que colocarse en una situación que hagan lo que hagan, al final resulta que todo le resulta mal. Y hay otras personas que son tan sumamente inteligentes que hagan lo que hagan, todo le resulta bien. Entonces, claro, en el primer caso tendríamos una situación de juego, en el segundo una profesional. Entonces, lo que he observado yo al ver a los periodistas entrevistando y jugando a acorralar es que el arma fundamental que emplean es que en unas ocasiones se atienen al sentido literal de la persona a la que están entrevistando. Y en otras ocasiones, cuando les dan la respuesta literal, entonces cambian de nivel y se van a la generalización. Y cuando el interlocutor generaliza, entonces ellos bajan a concretar, y así sucesivamente. Esto se llama una táctica de negociación, es el cambio de niveles, es como el pescado. Es decir, el pescado que tú no puedes atrapar, que se te escurre entre las manos, pues así es el comportamiento de determinados periodistas en una entrevista, ¿no? Y claro, nunca se dan por satisfechos. Pero es que si el entrevistado le sigue la corriente, es que también está participando en un juego, ¿no? Entonces, si llega un momento que el entrevistado se harta, entonces el periodista le dice que no quiere dar la información que está buscando. Y entonces el periodista se nota por el tono de voz y por su lenguaje corporal que está disfrutando mucho de la victoria que acaba de conseguir sobre el entrevistado, ¿no? Pero sin embargo, hay entrevistados que no se dejan ganar por el periodista y entonces empiezan también ellos a acorralar al periodista y no le siguen el juego, y entonces se niegan a aceptar paradojas
o sonríe abiertamente y le pregunta por qué está el periodista tan empeñado en ganar en una discusión y no en investigar. Es que a mí me parece que usted lo que no está buscando es investigar, sino sencillamente ganar esta discusión. Y yo, desde luego, para esto no me he hecho este viaje. O sea, que resulta que me he tenido que desplazar aquí a este estudio de televisión. Podía haber tenido un accidente del tráfico, ¿para qué? Para ver cómo usted quiere ganar una discusión. No, yo creí que usted lo que estaba empeñado es en conseguir una información. Entonces, mediante el sentido del humor o dramatizando, etcétera, puede responder al periodista y darle la antítesis, ¿no? Sobre todo cuando ha conseguido responder al periodista con hechos concretos. Ahora, el periodista también, si es un buen profesional y ve que la otra persona se está escurriendo, claro que tiene que hacerles preguntas de confrontación. ¿Y cómo son las preguntas de confrontación? Pues sencillamente hacerle ver la diferencia que hay entre lo que ha afirmado en otra ocasión y lo que ahora está sosteniendo. O si el entrevistado se va por las ramas, entonces se le hace un resumen. Bueno, hasta ahora estamos tratando este tema, este tema, este tema, y luego se le hacen preguntas cerradas. El primer tema, a usted no le interesa porque resulta muy caro, porque resulta esto, porque tiene... Y entonces ya verá cómo es como meter los dedos en la boca. Es decir, al final tiene que soltar la información que el periodista va buscando. Eso sí lo hace de una manera profesional, ¿no? Ahora, si el entrevistado sí que es un profesional y el que está jugando es el periodista, entonces resulta que a lo mejor está concretando cuando el periodista ha querido, generalizando cuando el periodista le ha llevado, y al final llega un momento que le dan antítesis al periodista, ¿no? Y el periodista puede quedar en evidencia. Y entonces, si el entrevistado, ya lo he adelantado antes, lo que quiere jugar también es acorralar, entonces el periodista es el que le tiene que hacer dar la antítesis y hacer ver cómo está participando en un juego. Y hay, efectivamente hay, sobre todo los abogados, defensores de determinados acusados, es que yo no sé cómo se atreven a ponerse delante de un micrófono para decir cosas enteramente increíbles, ¿no? Increíbles. Y la antítesis de este juego es prohibir las paradojas lógicas, detectar las falacias de los razonamientos, revelarlas, y antes de admitirlas como si fueran razonamientos correctos. Es decir, el periodista debe ser lo suficientemente hábil como para hacer ver dónde fallan los razonamientos de la otra persona a la cual está entrevistando, o la persona que está siendo entrevistada, hacer ver las falacias de los periodistas, ¿no? O del periodista. El otro juego que vamos a considerar es dejemos que tú y él peleéis. Bueno, este es el juego que fundamentalmente emplean en televisión para hacer subir a las audiencias. Pero esto además lo podemos afirmar, y también incluso las polémicas de los periódicos. Para los periodistas que participan en él, una información es tan importante como el daño que pueden causar a los demás. Como el daño que pueden... De manera que una comadre de Hollywood, que así se llamaba, Hedda Hopper, tenía puesto a la puerta de su casa: esta casa la construyó el miedo. Es decir, esta casa lo hizo gracias a los reportajes que yo escribí metiendo miedo a las personas, ¿no? Que eran fundamentalmente famosos. Y entonces, para este juego se necesita fundamentalmente un provocador y dos o más personas que quieran competir. Y a partir de ahí encontramos variedades, pero lo pueden ver en televisión cuando quieran, hoy mismo, es que estoy convencido. El periodista como provocador, y luego están, y esto se lo he dicho anteriormente también a propósito, cónyuges, políticos, empresarios, grupos organizados, todos los que se dedican a interpretar este juego, pues estamos, es decir, el periodista los provoca, hace que se enfrenten, mientras tanto está subiendo la audiencia porque el conflicto les va mucho a los televidentes, y entonces al final incluso él puede quedar como pacificador, él que ha sido el que ha encendido la llama, ¿no? Y un político, por ejemplo, puede enfrentar a los periodistas. ¿Y cómo los puede enfrentar? A uno le da una parte de una exclusiva, a otro le da otra, y cuando los tiene enfrentados a estos medios de comunicación, incluso él puede aparecer como pacificador. Y un periodista puede convertirse, o sea, puede dar una información de manera anónima, de manera que, diríamos, sea su empresa la que se enfrente con los protagonistas de esa noticia. Un político puede escudarse detrás de una institución. Es que esto de guardar el secreto es tremendo, ¿no? Es una trampa en muchas ocasiones muy grande, el de escudarse en el secreto. Y
Cuando expliqué la otra mañana el maquiavelismo, puse como ejemplo Castillo de Naipes, una obra, o sea, una película hecha para televisión dentro de una miniserie de 3 capítulos que es impresionante. Ahora se ha convertido en una serie en televisión, ¿no? Pues ahí el jefe del Partido Conservador, Francis Urquhart, resulta que llega mediante filtraciones que hace a una periodista, logra enfrentar a unos y otros hasta que le nombran primer ministro, ¿no? ¿Y cuál es el desenlace de la película? Que la periodista, mientras tanto, se ha dado cuenta de cómo le han estado utilizando Francis Urquhart y cuando ya va a hablar, le lanza desde una terraza del Parlamento inglés y se mata, o sea, y la mata, ¿no? Y la mata. Menos mal que la periodista se ha ido, o sea, tenía una grabadora y ahí aparecía todo lo que este hombre le estaba diciendo y lo que estaba diciendo. Y luego, precisamente, a raíz de esa grabadora, en otra película que se llama la continuación, que se llama Jaque al Rey, Play the King, pues hay otro que efectivamente se ha hecho con esa grabación, pues le cuesta la vida. Porque este ya pasa no solamente de enfrentar mediante filtraciones, sino de que llega a matar a aquellas personas a las cuales anteriormente se ha enfrentado, ¿no? Y este juego admite diferentes variaciones, pero fundamentalmente está basado en el divide y vencerás, ¿no? Y los resultados de este juego es que pueden sorprender, porque muchas veces el beneficiario de hagamos que tú y él peleéis es otra persona que ni participaba en ese juego, ni lo pensaba. Son de estas carambolas que hay en la vida, o de estas serendipities, ¿no? El provocador ha logrado desgastar a los contendientes y al final miran otra dirección, les hurta la victoria a ambos y justifica su decisión por el carácter difícil de los contendientes a los que él mismo ha enzarzado. Es que esto es lo que tienen los maquiavélicos, ¿no? Primero te enzarzan y encima dicen que la culpa la tienes tú, ¿no? Y los medios de comunicación elevan mucho este juego de hagamos que los dos os peleéis, porque después de enfrentarse, las personas no acaban de acordarse el motivo por el que se enfrentaron, sino sencillamente los ataques que se dirigieron, ¿no? Y precisamente por defender su vanidad, su orgullo, o lo que ellos dicen su honor, esto les lleva a que vayan escalando continuamente el enfrentamiento y lo único que hacen es estar mordiendo el cebo que les ha puesto en el anzuelo el provocador. Y es decir, es fácil imaginar la satisfacción de un maquiavélico al observar paso a paso cómo van fructificando las semillas de la discordia que él ha ido sembrando. Esto cuando lo hace con maniobra. Pero hay personas que son maquiavélicos, sencillamente incluso ni se dan cuenta. Ni se dan cuenta porque gozan muchísimo con el juego, ¿no? Y el resultado de todos estos enfrentamientos es el aislamiento de los periodistas, la ruptura de su solidaridad y del juego limpio, y por eso el mejor antídoto para este juego es no participar en él, ¿no? Y por ejemplo, el periodista, y a veces lo hacen, puede negarse a asistir a sesiones de prensa de un portavoz, siempre información privilegiada. El otro día ha ocurrido en Nueva York con una ministra del gobierno español, da una rueda de prensa, pero no admite preguntas. Y entonces ya los periodistas se plantan y dicen, pues no queremos. Y cuando ya quiso corregir, pues ya era tarde, porque ya se habían ido, ¿no? Y ahora se está poniendo de moda este tipo de ruedas de prensa, que en realidad no son ruedas de prensa, son declaraciones unilaterales que no admiten preguntas. Incluso quien está haciendo las declaraciones están en una sala y en la otra están los periodistas. Pues bueno, entonces eso es un juego clarísimo. Es un juego, una maniobra clarísima. Por los periodistas no tienen por qué prestarse a esto, ¿no? A no ser que resulta que el medio de comunicación deba o espere favores de esos políticos y entonces pues no tiene más remedio, ¿no? Sobre todo si son becarios. Se niegan a recibir una filtración que luego pueda ocasionar el desprestigio a él mismo o a otros compañeros, precisamente por la intención manipuladora subyacente.
la filtración de determinadas informaciones a un periódico puede llegar a ser una maniobra tan tramposa que logre el desprestigio de ese periódico porque no pueden presentarse esas pruebas, por ejemplo, delante de un jurado, por no ser originales. Pero claro, ahí está el tema, ¿no? Que muchas veces esas filtraciones están hechas para desprestigiar. Y incluso puede preguntar al otro contendiente por qué entra a participar en una disputa cuando estaba a punto de hacerse la luz en un asunto complicado. Es decir, si ya estábamos llegando aquí a solucionar este asunto, ¿por qué ahora planteas este? Es decir, ¿por qué estás empeñado en pelear conmigo? Pues sencillamente porque hay otra persona que nos está enfrentando a los dos, ¿no? Otro juego sería, les demostraré que este es importantísimo. Es una versión destructiva de lo que habría sido un programa de vida constructivo. Y es que hay personas que están empeñados en este mundo en que el mundo les debe una explicación y ellos deben una explicación a este mundo. Y no, tampoco es, ¿no? En este último caso, el periodista piensa que su público puede estar contento de haberle conocido, precisamente porque ha trabajado por el interés de los demás y no para aumentar su fama o su riqueza. Pero este juego está hecho de personas que piensan que el mundo va a estarles tan agradecido y se van a dar cuenta de todo lo que ha hecho por los demás, ¿no? Este era el juego favorito del ciudadano Kane, de Citizen Kane, ¿no? Dice uno de los personajes al cual entrevista el periodista de investigación que lleva Ciudadano Kane, dice, él siempre, Kane, siempre quería demostrar algo. Bueno, pues ahí lo vemos, ¿no? Es un sentimiento muy saludable que genera una motivación continua en el trabajo diario para mucha gente, ¿no? Pero de una manera responsable. Pero el juego comienza cuando el periodista persigue la fama como muestra de que ha logrado algo en este mundo, ¿no? De lo que es capaz de realizar con su talento, destrezas y trabajo. Y no lo hace por esto, sino para crear envidiosos y hacer sentir a los demás la culpa por no haberle tratado mejor. Esto de que el mundo me debe una explicación, o España me debe una explicación, a ti no te dan una explicación. Y esto se nota mucho en personas que ya tienen más de 60 años, se te quejan de que España les había tenido que tratar mucho mejor. ¿Pero qué, España? Tú tendrás que ser tú, que estés satisfecho por el trabajo que has realizado, pero no tienes por qué estar demostrando aquí nada, ¿no? Y hay personas que admiten esto, o sea, se dan cuenta que esto es lo que ocurre con unos periodistas y entonces intentan manejarlos, ¿no? Lo único que tienen que hacer es facilitarles una información cebo que le valga al periodista como blanco para soltar su rencor contra esos envidiosos que no le reconocen todo lo que ellos quieren, ¿no? Y así programado, el periodista puede destrozar la imagen de los demás y lograr también que el blanco le destruya a él, que es lo que ocurre también en Ciudadano Kane. Es decir, está tan empeñadísimo en demostrar cosas a la gente que al final acaba autodestruyéndose, ¿no? Y sobre todo si el blanco se propone también demostrar al periodista que quien se ríe de él es el último y tiene que pagar un alto precio, ¿no? Es el argumento de bastantes películas sobre los periodistas, ¿eh? Los periodistas quieren demostrar muchas cosas y resulta que al final han estado manipulados por otra persona en la cual ellos se creían que era amiga, ¿no? Y este juego de Les Demostraré explica todos los esfuerzos que los periodistas realizan para conseguir las caricias sociales que no alcanzaron en su vida privada o en entornos opresivos, ¿no? Un juego importantísimo, y yo creo que ya estamos acabando de una forma adecuada, sería el de defecto. No acabando, pero nos estamos aproximando. Y el juego de efecto es tremendo. Es decir, consiste en que una persona sabe que es una mala persona. Pero en lugar de enfrentarse con que es una mala persona, proyecta sobre los demás y quiere demostrar que son los demás unas malas personas. Y que nadie se puede fiar de nadie, ¿no? Y Jesucristo lo dijo de una forma muy clara. Dice, se fijan en la paja, en el ojo ajeno, y no ven la viga en el propio. Es que dio clarísimamente con lo que era la antítesis. Lo dio de una manera maravillosa, ¿no? Y hay periodistas que dicen, en esta profesión lo único que vale es la malicia. O sea, lo demás puedes prescindir de ello, pero de la malicia no.
y no se contentan con la imagen que las personas quieren proyectar. No, no. Lo que quieren dar es escudriñar precisamente en lo que las personas ocultan o no quieren mostrar. Es decir, las contradicciones entre las palabras y los hechos, entre vida privada y vida pública, entre programas y realidades. Y esto es muy bueno, si es una actividad, pero si es juego, entonces resulta que, es decir, entonces resulta que no les interesa el ruido, o sea, no les interesa el ruido en el mejor sentido de la palabra, no, les interesa el ruido por el ruido. Porque vamos a ver, el ruido es toda inconsistencia que tú observas en el comportamiento de una persona, y esto, desde el punto de vista psicológico, es extraordinario. De manera que tú puedes ir a una rueda de prensa, el político de turno, el empresario de turno, lanza una imagen muy favorable, pero tú tienes que observar, como periodista, el ruido subyacente que hay, las inconsistencias. Y luego tú ese ruido lo transformas en información para tus lectores, ¿no? Pues muy bien, resulta que esto no es lo que esto no es un juego, esto es una actividad extraordinaria. No, no, no. Quien juega de efecto no le interesa, diríamos, la información, le interesa el ruido y le interesa todo lo que sea malicioso, ¿no? Entonces, hay personas que no están contentos en este mundo hasta que no encuentran el defecto en la otra persona o los defectos y continuamente están jugando con lo mismo, ¿no? Y hay periodistas especializados en buscar estos defectos, pero ya en nuestra vida diaria lo mismo nos ocurre a nosotros mismos, muchas veces, ¿no? Y mucha de la charla negativa que tienen los periodistas consiste en conseguir precisamente esa tranquilidad negativa que están buscando. Porque la tranquilidad no es únicamente positiva, sino negativa, es decir, basada precisamente en encontrar los defectos de los demás. Y además, buscar los defectos de la otra persona puede ser el primer paso para justificar comportamientos que no son nada éticos, ¿no? Y una vez sentado que una persona tiene un defecto insuperable, entonces todo ya vale, ¿no? Y, por ejemplo, hay personas especializadas en buscar los defectos físicos, la falta de armonía en los rasgos, el desvío de los cánones de la belleza ideal, las fealdades, pero hay otros que se meten con la vida sexual, ¿eh? Esta persona es incapaz de tener una vida sexual adecuada. Hay otros que desprecian porque dice, ves, este no ha leído a Rilke. Bueno, ¿y qué que no haya leído a Rilke? O este no ha visto la última novela. ¿Eh? O mira cómo va vestido, con la moda del año pasado. O cómo va vestida, hecho un desastre y tal. Bueno, pues ahí, es decir, es una forma de mientras están fijándose en los defectos de los demás, no están centrándose sobre sí mismos o sí mismas, ¿no? Y además, hay algunos que se dan cuenta de que mientras las otras personas están buscando los defectos físicos o morales, mientras tanto no están dedicadas su actividad a ver los suyos, ¿no? Pero, sin embargo, esto que se dice, los ricos también lloran. Las personas gozan mucho en televisión también, las audiencias, viendo los defectos que tienen los demás, ¿no? Y es una actividad favorita encontrarla. Y así aumentan, diríamos, las audiencias en televisión o incluso los contratos de publicidad. Y hasta que llega un momento en que puede haber personas que se organizan precisamente para quitar la publicidad de determinados programas que piensan que atacan a determinados aspectos o defectos que, sin embargo, no son tales, ¿no? Y la curiosidad es prácticamente infinita, porque es infinita la necesidad que tienen muchas personas de darse tranquilidad negativa. Es decir, yo me tranquilizo, pero si veo lo negativo en los demás. Ahora bien, los periodistas pueden participar en este juego de una forma humorística o de una forma vengativa, ¿no? Pudiendo llegar a provocar suicidios como resultado total de la ruptura de la imagen pública de una determinada persona. Pueden llegar a provocarlos, ¿no? Por ejemplo, el periodismo amarillo se basa fundamentalmente en desvelar aspectos íntimos de las personas independientemente de sus grandes realizaciones. Puede haber una persona que haya hecho cosas muy grandes en la vida y, sin embargo, el periodismo amarillo se centra en su vida
personal y en aspectos que, por ejemplo, a esta persona pueden llegar a destrozarle su imagen pública. Y ahí estas grandes personas están tan apegados a su honor que llega un momento en que son capaces de suicidarse porque no se ajustan a lo que ese periodista le está diciendo, ¿no? Ahora, también puede encontrarse el periodista con que la persona atacada le responde señalando los defectos de ese periodista. En radio y en televisión, a lo mejor nos encontramos con personas que tienen fama de iconoclastas porque se meten precisamente con los periodistas. Y hay personas que gozan muchísimo viendo cómo se destroza la imagen también de periodistas que están especializados en destrozar la imagen de otras personas. Y entonces va a llegar un momento, cada vez más, en que en seguir las normas de una de las normas de las relaciones públicas, que no hay que dejar ataque alguno sin respuesta. Si dejas algún ataque sin respuesta, entonces es señal de que estás concediendo que tiene razón el que te está atacando, ¿no? Y entonces, si un periodista decide no entrevistar más a un personaje que contraataca, entonces el periodista ya pasa por censor y por miedoso. Y entonces otro entrevistado, otro periodista, se encuentra con el entrevistado y entonces le deja ver la otra cara y ese periodista se convierte en competidor del otro periodista y como hay tanta competencia entre las cadenas, pues entonces resulta que al final también sube la audiencia del segundo, ¿no? Sobre todo, cuando más daño puede hacer un entrevistado es mostrando las falacias del periodista. Antes lo he explicado esto. Y la falta de información en un caso no tiene excusa diciendo que no ha tenido tiempo suficiente para encontrarla, ¿no? Y además tampoco se pueden disculpar los razonamientos defectuosos. Y entonces un periodista que verdaderamente no quiere jugar pues va pertrechado a cualquier disputa sencillamente sabiendo meterse con las faltas de razonamiento de la otra persona que lo muestra. Ahora también, el defecto fundamental de algunos periodistas puede consistir también en buscar los fallos de razonamiento y entonces ya entra eso en una especie de filigramas, filigranas sin límite, ¿no? La información, los hechos y la vida en general pierden importancia y solo se convierten en una excusa para que el periodista muestre sus dotes dialécticas, ¿no? Hay otro juego que se llama La hora ya te tengo. Y es sencillamente proporcionar o hacerse con información que confirme al periodista en una profecía que se autocumple. Es decir, es típico de quienes se creen superiores a la información que tienen y entonces, mediante este juego de ahora ya te tengo, justifican la salida de sus malos sentimientos, de la ira, del rencor o de lo que se quiera, ¿no? Y es mejor sorprender a los demás porque si te sientes, si les dejas espacio, entonces ellos van a acabar sorprendiéndote a ti. Y una de las características de algunos periodistas, muchos de ellos célebres, a través de la historia, es que cómo han logrado dar salida a su venganza mediante una serie de escándalos, ¿no? Y son capaces de estar persiguiendo años y años a una persona hasta acabar destruyéndola. ¿Por qué? Porque ven que si esta persona todavía no está, no está vencida, ellos le siguen atacando. Y pueden llegar a dedicar, como Drew Pearson, a alguna persona hasta 54 columnas, es decir, una exageración, ¿no? Decenas y decenas de... Los demás dicen, este periodista puede estar loco. No, no, cuando ya se trata de una persona que tiene mucha fama, entonces ya no piensan que está loco, sino que es un justiciero, ¿no? Y su método de trabajo consiste en no conceder a quien están persiguiendo el beneficio de la duda. Incluso suelen llamar a sus víctimas por la noche, a las 3 de la mañana, para encontrarles enteramente desprevenidos y entonces darle la impresión de que es la amenaza que no cesa, ¿no? Y entonces, mientras juega a defecto, es una de las cosas que anteriormente he dejado en claro en otros juegos, no tiene que estar enfrentándose con sus propias deficiencias de tipo personal, ¿no? Y entonces puede ir haciéndose o seleccionando la información para escoger únicamente aquella que refuerce el punto de vista negativo sobre la persona a la que quiere ir. Incluso llega
a atribuir intenciones dudosas a las personas que obran bien. Y ha habido dos casos muy célebres en la historia. Por ejemplo, el periodista es admitido, o la periodista es admitido o admitida en un círculo selecto de una persona poderosa. Y entonces, a partir de ese momento, colecciona en silencio hechos, evidencias, pruebas, y en un momento concreto publica lo que ha observado en ese círculo, ¿no? El primer caso es de Herman Mankiewicz, que es el guionista de la película que ya he citado anteriormente, Ciudadano Kane. Pasa por ser la película más calidad de toda la historia del cine. Fue dirigida por Orson Welles a los 25 años, como la obra de un genio, ¿no? Porque hay que reconocer que renovó muchas cosas dentro del cine. Bueno, el guionista, Herman Mankiewicz, había sido un visitante asiduo de San Simeón, de aquella, diríamos, mansión tan tremenda que tenía el magnate de la prensa William Randolph Hearst. Bien, lo que hizo después fue el guión de Ciudadano Kane. Y claro, este magnate, cuando se enteró de qué iba esta película y de qué trataba sobre él, hizo lo posible y lo imposible para ver si no se proyectaba. Pero no lo logró, y eso que presionó a fondo a todos los productores de Hollywood y distribuidores, ¿no? 40 años después, el citado Truman Capote, del que tan elogiosamente he hablado, pues publicó Plegarias atendidas, y ahí retrató muy desfavorablemente la sociedad neoyorquina que le había acogido tan extraordinariamente bien. Es decir, no podía haber una fiesta célebre en Nueva York en la cual no estuviera Truman Capote. Bueno, pues luego resulta que a uno de sus amigos, que era el presidente de las Columbia Broadcasting System, William Paley, de cuya familia había sido él también muy amigo, sobre todo de su mujer, pues resulta que lo publicó de una manera muy desfavorable acerca de esta persona. Bueno, pues a partir de ese momento Capote se convirtió en un apestado, diríamos, dentro de Nueva York. Yo creo que fue una de las causas que aceleró su muerte, ¿no? Porque ahí sí que yo no sé por qué lo hizo, él luego intentó justificarlo, pero hay cosas que no se pueden hacer, ¿eh? Bien. Y finalmente tenemos el juego, y ahora sí que acabo, jerga técnica. ¿Y jerga técnica en qué consiste? En dominar a la audiencia con el vocabulario, sorprendiéndola y haciéndole sentirse inferior, así de claro. No digamos el vocabulario de los médicos cuando empiezan a hablar y parecen los brujos de la tribu, ¿no? Ustedes habrán observado que a los médicos siempre les dice el doctor fulano. Ahora, los maestros, fulanita, menganita, no. De los médicos no se dice, no, con un respeto se habla de ellos. Y llevando las cosas al extremo, algunos entrevistados se complacen en secretamente que la audiencia se sienta estúpida, ¿eh? Cuando dan los partes médicos, hay que ver, bueno, la gente no me he enterado de nada, tiene que ser algo importantísimo. Y sin embargo, hay otras veces en que la jerga técnica está hecha sencillamente de camelos, de falso saber, ¿eh? Yo lo estoy observando mucho, sobre todo en ciencias sociales se nota una barbaridad. ¿Qué personas más pedantes? ¿Y por qué no escriben de una manera más sencilla? ¿Ah? En lugar de escribir de una manera sencilla, eligen los términos más complicados, ¿no? Y lo peor es que el periodista acabe participando en este juego. Es decir, si por ejemplo están en un coloquio y el periodista está moderando, a una persona que emplea jerga técnica hay que decir, bueno, y a ver si traduce usted esto al cristiano. Es decir, a ver cómo, porque aquí quienes nos están escuchando no están entendiendo lo que usted dice, ¿no? O también puede decir, bueno, a partir de ahora usted no va a aparecer ya más en mi programa porque no hay quien le entienda, ¿no? ¿Y por qué no hay quien le entienda? Pues porque sencillamente utiliza usted una jerga que nadie entiende. Y quienes no lo son, quienes no son iniciados, es decir, pueden interpretar la entrevista o el escrito como si fuera un cuadro abstracto. Es decir, tiene que ser algo muy, muy importante, pero aquí no lo vamos a callar, ¿eh? El cuadro abstracto necesita una interpretación, pues bueno. El periodista que emplea una jerga técnica juega con tanta ventaja que si los demás le piden una explicación, él siempre juega con ventaja diciendo no se me ha entendido, no lo decía yo en ese sentido, no se me ha interpretado adecuadamente, y entonces se dedica a cambiar el asunto de nivel hasta que ya la gente dice, bueno, le vamos a dejar por imposible, ¿no? Entonces, desde Aristófanes, en el mundo griego, los humoristas han tomado a los pedantes como uno de sus principales blancos favoritos, ¿no?
Y por eso algunos periodistas encuentran la antítesis de este juego en las imitaciones y en los chistes de los humoristas. Es decir, quien destroza de verdad a los políticos, quien destroza a los periodistas, quien destroza son las personas que tienen sentido del humor. Que por otra parte, aquí entre nosotros, yo pienso que escasean muchísimo, ¿no? Aquí a veces estamos en un auténtico Viernes Santo del humor. Caso que en televisión aparecen todos los días personas que creen que tienen gracia. Yo, desde luego, la gracia no se la veo por ningún lado, pero vale. Y en las películas, horroroso, horroroso. Es decir, se creen que tienen gracia y yo, desde luego, la gracia... Sin embargo, cuando hay un guión inteligente, claro, y cuando más gracia hacen las personas son cuando están serias y no pretenden hacer el serio gracioso, sino que lo que dicen es serio, o es gracioso, o es graciosa la situación. Y entonces, los golpes de los humoristas obligan a cambiar, ¿eh? Y la audiencia puede también ofrecer su antítesis, abandonar al periodista y este pierde la audiencia. ¿Por qué? Por utilizar una lengua, un lenguaje técnico. Bueno, pues ya finalizo diciendo que he procurado catalogar algunos de los juegos de los periodistas, pero esto se puede seguir investigando mucho porque cada día pueden llegar a surgir juegos nuevos. Y esta actividad de investigar, de observar y de sistematizar está continuamente abierta porque cuanto los medios cada vez van siendo más numerosos, se van diversificando y entonces es cuando podemos observar qué juegos hay y no solamente en los periodistas, pueden ser también en los médicos, pueden ser también en los abogados, y esto lo vamos viendo sencillamente a través de las series de televisión, ¿eh? Y se pueden ver los juegos de cada profesión de una manera muy clara, ¿no? Y un tema muy atractivo y que se puede desarrollar sobre en los próximos años es cómo hay personas que van encadenando unos juegos con otros, y al finalizar resulta que puedes, al finalizar la observación, tú puedes dar un diagnóstico de por dónde va a salir esa persona, ¿no? Porque está metida en algo que ni siquiera entiende, ¿no? Y finalmente pienso que uno de los terrenos más importantes en los próximos años es dar con la antítesis. Es decir, convertir el juego en una actividad y, sobre todo, yo pienso que para los juegos y para desmantelarlos el humor es una de las armas más fundamentales. Y nada más. Muchas gracias.